going on a day trip. The paintings look similar, but there are still some differences between them. Spot the differences? There are more differences. Hang the paintings up at home.
Saluda ya a Rainbow, la pequeña niña. De color diferente ya se viste. Cada día algo nuevo descubre. Rojo, amarillo, blanco y azul. Rosa y naranja son lindos como tú. Conoce los colores y es feliz. Por eso se llama Rainbow. Por eso se llama Los Rainbow. Colores del arco iris. ¡Pero qué hermoso día! ¿Qué color elegirá Rainbow este día? Este día Rainbow elegirá el azul. Azul. Rainbow quiere llevar algo azul a su paseo por la playa el día de hoy. ¿Qué hay azul en la caja de sorpresas de Rainbow? ¿Las uvas son azules? No, las uvas son moradas. ¿La almohada es azul? No, la almohada es rosa. ¿El osito es azul? No, el osito es amarillo. ¿El listón es azul? ¡Sí! ¡El listón es azul! ¿Qué tal? Yo soy el abuelo pintor. Yo pinto para mi nieta y lo hago con amor. Uso los colores, salpico al pintar. Pintaré cualquier cosa y tú observarás. Necesito un lienzo, pintura y pincel. Para Miss Rainbow, algo pintaré. Azul, que sea, dijo silenciosa. Azul, que sea, dijo animosa. Color azul, para Miss Rainbow. Color azul, aquí va. Color azul para Miss Rainbow. Color azul, aquí está. Rainbow, su mami y el abuelo irán a la playa este día. Rainbow está feliz y quiere pasear. Cosas azules en el camino observará. El cielo es azul. El mar es azul. La sombrilla es azul. Un barco azul. Una toalla azul. Un balde y una pala color azul. Y un cometa azul.
Rainbow estaba sentada junto al enorme mar azul, jugando, mezclando, cavando y construyendo un castillo está haciendo. Un gran castillo con una torre y dos lindas ventanas. En la entrada una estera con conchas que hay en la arena. Es un hermoso castillo y ya quedó listo. Miren, dice Rainbow. ¿Verdad que es lindo? Los colores del arco iris. Ir a pasear y todos los colores mirar. Las nubes blancas, el cielo azul, rojas y amarillas las flores son. La mariposa es gris, el césped verde y el sol sonríe para mí. Es tan sorprendente a diario ir a pasear y todos los colores mirar. Luli. Escondidillas vamos a jugar con Sproppy y sus amigos lo harás. Escondidillas divertido es con Sproppy lo vas a ver. Le gusta ir donde hay diversión. En todo lo que hace encuentra acción. Su olfato es mejor y corre veloz. Sproppy es buen amigo como no hay dos. Con él ven a jugar. Con Sproppy y sus amigos lo harás. Escondidillas. Sproppy se puso a hacer caras en un charco en el piso. Y recordó ir con sus amigos al jardín de juegos y fue lo que hizo. Sproppy ladró. ¡Ruf, ruf! ¿Y quién creen que apareció? Cinco de sus amigos que ahí vio. ¿Elefante? ¿A Kitten? ¿A Pajarito? ¿A Pingüino? Y a Bebé Caracol. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. ¿A las escondidillas quieren jugar? Sí, claro. Y pronto hay que empezar, porque son divertidas de jugar. Sproppy cerró los ojos y contó hasta 10. Lo hace muy bien. Mientras sus amigos se ocultaron en el jardín con rapidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿En dónde podrán estar? Pues vamos a investigar. ¿Quién se esconde en esa orilla? ¡Miren! ¡Es Pingüino en la resbaladilla! ¡Te encontré! ¡Hurra para mí! ¡Ya encontré un amigo aquí! ¿Y los otros en dónde podrán estar? ¿Los ven desde su lugar? En el árbol alguien está piando. ¡Es el ave que está cantando! ¡Bravo! ¡Ya encontré a dos! ¿Los otros dónde están? Eso no lo sé yo. ¿Quién está en el caballito mecedor? ¡Es Kitten! ¡Soy un cazador! ¡Te encontré! ¡Ya tengo a tres! Sproppy estaba feliz. ¿Estarán los otros aquí? Entre las pelotas, ¿quién está jugando? ¡Es Elefante! ¡Lo he encontrado! ¡Te encontré! ¡Yupi! Sproppy estaba muy feliz. Encontré a cuatro. Falta uno que encontraré al rato. ¿Dónde está Bebé Caracol?
¿Le gustará salir al sol? Scruffy y sus amigos buscaban a Caracol cuando se encontraron un balón de fútbol. Scruffy no creía lo que veía. Es un balón que no reconocía. ¡Qué raro!, dijo Kitten. Ese balón no es mío. Quizá alguien lo dejó perdido. Scruffy dijo, ya sé de quién es. Es de bebé caracol que nunca se fue. ¡Te encontré! ¡Hurra para mí! Scruffy estaba feliz. Encontré a los 5. No me faltó ninguno. Juguemos mañana antes del desayuno. La vaca dice mu. Me pregunto qué animal conoceremos hoy. Hoy conoceremos al conejo. Hola, conejo. Miren qué largas son las orejas del conejo. Miren qué rápido mueve la nariz. Está olfateando. Usa la nariz para oler y buscar algo de comer. El conejo corre y corre muy rápido. Un par de orejas largas y una nariz que olfatea. Una piel suavecita y una cola esponjadita. Es muy veloz y salta por todos lados. ¿Ven lo rápido que ha pasado? El conejo, ¿a dónde fue? A su casa, tal vez. ¿En dónde vive el conejo? El conejo vive en una madriguera. El conejo se oculta dentro de la madriguera que cavó en la tierra. ¿Quién más vive en la madriguera? La mamá coneja. La mamá coneja es compañera del papá conejo. ¡Miren qué felices están de verse! Papá conejo y mamá coneja viven juntos en la madriguera. Y juntos crían a... Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cinco! ¡Cinco pequeños conejitos! Son los bebés de la mamá conejo y del papá conejo. La familia conejo ya quiere comer. ¿Qué comen los conejos? Vegetales. A los conejos les gusta comer vegetales. ¿Un rábano? ¿Una zanahoria? ¿Coles? Toda clase de vegetales. Miren qué afilados son los dientes del conejo.
Sus dientes le ayudan a morder todos los vegetales. Miren qué rápido comen los vegetales los conejos. Se acabó. Los conejos ya están satisfechos. Ahora los conejos van a saltar por el campo. Ahí hay una piedra. Los conejos pueden saltar muy alto. ¡Bien hecho! ¡Adiós, conejos! ¡Hasta luego! ¿Quién puede atrapar? ¿Quién puede atrapar a un conejito que quiere saltar? ¡Oh! ¿A dónde se fue el conejo? ¡Sal de la casa! ¡No seas tímido! ¡Sal a comer y di! ¡Hasta luego! Oye, amigo, ven y dime, ¿qué animales aquí hay? Oye, amigo, ven y dime, ¿cómo hacen los demás? ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ney, ney, ney! ¿Qué es lo que quieren decir? ¡Chip, chip, chip! ¡Roar, roar, roar! ¡Conozcámoslos mejor! ¡El tren de las adivinanzas! Thank you.
Thank you.
Twinkle time. Luli,